Con instalaciones adecuadas para agilizar la inscripción a programas del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, ofrecer asesoría y otorgar información, las nuevas oficinas de la dependencia estatal ya se encuentran operando en progreso. El titular del IBEI, César Escobedo May, acompañado de la directora de regularización del suelo, Gabriel Hernández Campos, recorrió el inmueble ubicado en la calle 39, número 638 por 102 y 614 de la colonia Vicente Guerrero, y que brinda atención de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Durante una plática con los encargados de las oficinas Oficinas, Escobedo May los instruyó a proporcionar detalles de los esquemas que abandera el instituto, orientados a respaldar el bienestar de las familias yucatecas. Al frente de esas oficinas se encuentra Ariel Sosa como responsable, Miguel Acevedo como coordinador y Yarmi González como encargadas del departamento jurídico. Estamos listos para atender a un promedio de 450 ciudadanos al mes, cifra que veníamos manejando en las oficinas anteriores. Hay que ya hemos comenzado el registro de solicitudes para el programa de ampliación de vivienda para personas con alguna discapacidad. Han acudido Interesados en este esquema y en estas oficinas encuentran información para su ingreso a dicho proyecto, informó Ariel Sosa, NotiVision.